¿Qué tal, amables televidentes? Un honor compartir con todos ustedes esta nueva edición del Senado a la Vista. Esmirna Burgos les acompaña. De inmediato, estas son nuestras informaciones. Comisiones priorizan agenda legislativa. Primera dama visita a presidente del Senado. Aprueban ley de fomento a colocación de valores. Senadores favorecen un conjunto de resoluciones. En una apretada agenda de trabajo, las diferentes comisiones dan seguimiento a propuestas legislativas. Veamos. Dando continuidad a los trabajos de comisiones, iniciamos con la Comisión Bicameral, que tiene a su cargo el estudio al proyecto de ley de comercio marítimo de la autoría del senador Félix Bautista, el cual, con la lectura y aprobación del informe final, que será presentado ante el Pleno Senatorial. Luego que esta iniciativa alcanzara una votación unánime en un encuentro encabezado por el senador Alexis Victoria y el diputado Jorge Hugo Caboli, presidente y vicepresidente de la Comisión Bicameral, respectivamente. Mientras que de su lado, la Comisión Permanente de Hacienda, que tiene como presidente a la senadora Farideh Raful, ponderó como altamente positivo el proyecto de ley de fomento a la colocación y comercialización de valores de oferta pública en el mercado de valores de la República Dominicana procedente del Poder Ejecutivo. La presidenta de la Comisión, Farideh Raful, consideró esta ley como trascendental para la República Dominicana debido a que procura fomentar y desarrollar las ofertas públicas de valores como mecanismos de financiamiento, los emprendimientos y las sociedades comerciales a fin de contribuir con la dinamización de diversos sectores de la economía nacional. A esta reunión asistió como invitado el superintendente de mercados de valores, Gabriel Castro, quien valoró de manera positiva los alcances de esta pieza. Más adelante, la Comisión Permanente de Asuntos Energéticos, que preside el senador Ricardo de los Santos, continuó el pasado martes con el estudio a varias resoluciones que solicitan alumbrados en comunidades de las provincias de La Romana, Santiago Rodríguez, además la que plantea la reducción de hidrocarburos en San Pedro de Macorís. De igual modo, la Comisión Especial, conformada para el estudio a la pieza de modificación al Código Penal de la República Dominicana, acordó un cronograma de trabajo donde se plantea dar lectura a 40 páginas del proyecto en cada jornada de trabajo. Así lo expresó el presidente de la referida comisión, senador Santiago José Zorrilla, vicepresidente de este órgano legislativo. También en esta semana, la Comisión Permanente de Educación, que preside el senador Valentín Medrano, votó de manera favorable a la propuesta de resolución del senador Antonio Marte, mediante la cual se solicita al presidente de la República instruir al director del Infotep para que se instale un centro de capacitación del sistema COS en la provincia Santiago Rodríguez, a fin de capacitar a jóvenes de esas comunidades y que puedan capacitarse y satisfacer demandas de mano de obra de empresas en la región. En una acción similar, la Comisión Permanente de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que preside el senador Franklin Peña, se reunió el pasado martes con representantes del Parque Cibernético de Santo Domingo, la incubadora de negocios Emprende, el Instituto Tecnológico de las Américas ITLA, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana CIRD, hoy Pro Dominicana, y el Consejo Nacional de Competitividad, con el objetivo de conocer sus opiniones sobre el proyecto de ley de estímulo a la inversión, desarrollo e innovación, tecnología, presentado por el senador Félix Bautista. El proyecto de ley de estímulo a la inversión, desarrollo e innovación tecnológica tiene como objeto fomentar la inversión en procesos y actividades tecnológicas e innovadoras en el territorio de la República Dominicana. En el proceso de solución a problemáticas sociales,
el presidente del Senado, ingeniero Eduardo Estrella, recibió en su despacho a una comisión encabezada por la primera dama, doña Raquel Arbaje, con el propósito de aunar esfuerzos en beneficio de la primera infancia y su entorno familiar. Durante la visita se destacó la importancia de proteger a la niñez, garantizándole sus derechos a través del registro oportuno, una nutrición adecuada, entre otras medidas de alto impacto. En este encuentro, la señora Arbaje, en su calidad de presidenta del Gabinete de la Niñez y Adolescencia, estuvo acompañada por la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral de la Primera Infancia, INAIPI, Besaida Santana, la encargada del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, CAIPI, Joanna Elías, y por la asesora técnica del gabinete, Alexandra Santelices. En el Senado de la República Dominicana, día a día, hombres y mujeres trabajan arduamente para representarte, actuando permanentemente de manera incluyente y participativa, cumpliendo con la aspiración ciudadana, con la sociedad dominicana y sus provincias. Un nuevo Senado está a la vista de todas y todos, con el firme objetivo de devolver la confianza y la institucionalidad, legislando, fiscalizando, representando. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. En otra importante actividad, recibimos la visita de una delegación de 10 estudiantes provenientes del Colegio Lux Mundi en el marco de las visitas guiadas que se coordina a través de nuestro Departamento de Participación Ciudadana. Como en cada ocasión, los visitantes escucharon una breve explicativa de las funciones y actividades que se realizan a diario en esta Cámara Alta. Así también realizaron un recorrido que le llevó por las diferentes dependencias del Senado. Mientras que en un significativo evento, el Senado otorgó un pergamino de reconocimiento a la modelo y diseñadora dominicana Arleni Peña Sosa, cuya semblanza fue leída por el senador Franklin Peña, quien resaltó sobre todo las condiciones humanas que caracterizan a la joven modelo. He estado ahí, he visto cómo ha sido buena hija, buena nieta, buena sobrina, y con todos tiene siempre una sonrisa, una palabra de amor, una palabra de aliento, inclusive en ayudar otras personas fuera de la familia, que comenzó ayudando personas afectadas, niños afectados de SIDA y otras personas con carencias de diferente índole. Por lo que realmente este reconocimiento es más que merecido. Has puesto en alto nuestra bandera con honradez, con un mundo muy difícil, porque regularmente el que se involucra en el mundo de la moda es muy frecuente que se involucre en otro submundo muy difícil de manejar, y no has caído ahí. Por todas esas cosas, te mereces este reconocimiento y más. Gracias por ser un ejemplo para nosotros, la familia. Gracias por ser un ejemplo para los jóvenes. Gracias por ser un ejemplo para el país y el mundo. Así que felicidades, Arleni. Tras recibir el galardón de manos del vicepresidente de esta Cámara Alta, senador Santiago José Zorrilla, Arleni Peña Sosa agradeció a los senadores Franklin Peña, David Sosa y Ramón Pimentel que le tomaran en cuenta para tan alta distinción, a la vez que invitó a la juventud a luchar para realizar sus sueños. Ser parte de la historia y de todos estos cambios dentro del mundo de la moda me llena más que cualquier logro material que haya podido alcanzar. Pues fuera de aquí no solo represento mi nombre, Arlenis Sosa. Yo soy la dominicana Arlenis Sosa. Comparto este reconocimiento con cada uno de los jóvenes que tienen sueños
que quieren llegar. El camino no será fácil, pero si se enfocan, trabajan duro y luchan por lo que quieren, podrán alcanzar sus sueños y metas. Pongan en alto a nuestra bandera y nunca olviden de dónde vienen. Muchísimas gracias. Estoy muy, muy feliz. Esta actividad contó con la presencia de los padres de la Top Model, así como la comunicadora Alicia Ortega, el coach de modelos Luis Minier, así como figuras y personalidades del mundo de la moda y del diseño, en apoyo a esta joven que ha puesto en alto el nombre de la República Dominicana en destacadas revistas de la moda internacional. Conoce tu Constitución. Y en Conoce tu Constitución, veamos el artículo 10 sobre el régimen fronterizo. Artículo 10. Régimen fronterizo. Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano. En consecuencia, 1. Los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública en obras sociales y de infraestructura para asegurar estos objetivos. 2. El régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos y dominicanas y el interés nacional. Continuando con el desarrollo de este espacio, tenemos que con la aprobación de importantes iniciativas, se llevó a cabo la sesión que veremos a continuación. En la sesión que tuvo lugar el pasado miércoles, se declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de fomento a la colocación y comercialización de valores de oferta pública en el mercado de valores de la República Dominicana, iniciativa procedente del Poder Ejecutivo. Asimismo, fue sancionado en primera lectura el proyecto de ley de comercio marítimo de la autoría del senador Félix Bautista. Dentro de los objetivos de esa pieza, busca regular dentro del territorio de la República Dominicana los hechos y relaciones jurídicas de las naves marítimas nacionales y extranjeras, así como aquellos que surgen del transporte y demás actividades del mar. Así también el Pleno conoció en primera lectura el proyecto de ley sobre el trabajo a distancia o teletrabajo, proponente senador Aris Iván Lorenzo. En tanto que en segunda lectura se sancionó un dispositivo legal mediante el cual se designa con el nombre Pastor Abad Carpio Sosa la calle B de la urbanización en Sánchez Laos del sector Villa Nazaret, municipio de La Romana, provincia La Romana, iniciativa propuesta legislativa del senador Dr. Iván Silva. De igual modo, el proyecto de ley que declara a la provincia María Trinidad Sánchez como provincia ecoturística, propuesta del senador Alexis Victoria.
También se aprobó la resolución que solicita el presidente de la República, Luis Abinader, que disponga la inclusión en el presupuesto general del Estado para el año 2022 de un aumento al salario mínimo del sector público, iniciativa propuesta por el senador Cristóbal Castillo. En otro aspecto, el Senado ratificó varios nombramientos diplomáticos que se definen de la siguiente manera. Frank Hans Dannerven Castellano como embajador en la República de Kazajistán con sede en Moscú, Rusia. Manuel Morales Lama en el Reino de Hachimira de Jordania con sede en El Cairo, Egipto, iniciativas remitidas por el Poder Ejecutivo. Además, en esta ocasión el Senado dio aprobación a un conjunto de resoluciones, como veremos a continuación. La que solicita al presidente de la República, Luis Abinader, y al Ministerio de Cultura la restauración de la vivienda del general Santiago Rodríguez y su conversión en Museo de la Restauración. Además, la que solicita al presidente de la República, Luis Abinader, instruir al Ministerio de Obras Públicas para la reconstrucción y el asfaltado de las calles y caminos vecinales en varios sectores de la provincia de Atomayor. Acto seguido se aprobó otra resolución que recomienda al Poder Ejecutivo instruir al Fono Vivienda para la inclusión prioritaria en el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz a las familias que califiquen y que residan en la provincia de Duarte. Además, la resolución mediante la cual se hace la petición al primer mandatario de la Nación de instruir al Ministerio de Educación para construir una estancia infantil en el municipio Sabana de la Mar, provincia de Atomayor. De igual modo, también fue conocida la que solicita al director general de Impuestos Internos la instalación de una oficina de administración local en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Ahora pasamos a los que fueron los turnos de ponencias que iniciaron con una alta valoración al aumento de sueldo recibido por empleados del sector privado y algunas observaciones hechas por varios senadores. Porque el sector transporte no ha sido tomado en cuenta para hablar de salario de los trabajadores. Un chofer en estos momentos tiene un salario mínimo de 20 mil pesos. Cuando vamos a aumentar el porcentaje que le sale, tendríamos que estar hablando casi de 22 mil pesos. En esta situación que tenemos los transportistas, que hemos quebrado todo, que no hay un transportista que no haya quebrado, ¿qué va a pasar con nosotros? En el sector público, el mayor empleador, que si vemos la clasificación de micro, pequeña, mediana y gran empresa, el Estado es la super gran empresa. Entonces los empleados públicos, su salario mínimo, ni para allá voy a ver. Entonces nosotros queremos aprovechar la oportunidad para que se mire hacia el salario mínimo de los empleados públicos. Y sobre todo de los pensionados del Estado Dominicano, de los pensionados. Ahí hay pensionados que andan con 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos, 7 mil pesos. Actualmente un salario mínimo gana 10 mil pesos. ¿Y qué hace una persona? ¿Qué hace una familia con 10 mil pesos? ¿O acaso el sector público no compra donde mismo compra el sector privado? La canasta familiar es igual para todos. Entonces, por consiguiente, reiteramos que aplaudimos la cara humana del presidente de la República, Luis Abinader, y solicitamos a todas las bancadas aquí presentes un espaldarazo en esa resolución que nosotros depositamos, que está aquí en agenda del día de hoy, aumento del salario mínimo del sector público. Muchísimas gracias, presidente. Inmediatamente después, el senador Franklin Romero
llamó la atención de los organizadores que auspiciaron una actividad con el famoso Adonis, solo y respetando el distanciamiento social, sino también el luto por el que atraviesa el municipio de San Francisco de Macorís. Hoy es lamentable que fruto de esta acción mi pueblo tenga que estar ahora en la palestra, que lo sitúen en una posición ahora de desorden, de ingobernabilidad, de irrespeto a las decisiones del Poder Ejecutivo. Mi pueblo está de luto, presidente. Hace 10 días, 3 jóvenes perdieron la vida asesinados en el sector San Martín. Pero hace 5 días tenemos 7 jóvenes desaparecidos en alta mar y el pueblo está de luto. ¿Cómo es posible que personas se presten a este tipo de actividades? Mientras que de su lado, el senador Valentín Medrano informó que pronto presentará un proyecto de ley que declare ecoturística la provincia Independencia. Lo que queremos destacar, la importancia de una provincia como la nuestra, que no solo encierra esta riqueza, sino que, como ustedes pudieron notar, también tiene ríos y valles, y combina la parte baja con los bosques secos y el valle, entre el valle natural de la provincia Independencia, entre la Sierra de Neiva y la Sierra de Bahoruco. Acto seguido, la senadora Melania Salvador manifestó con gran júbilo y agradecimiento la aprobación por parte del Ministerio de Turismo para la reparación del balneario Las Marías. Felizmente recibimos la gran noticia, que queremos compartirla con los senadores que nos dieron su voto positivo y también con nuestra provincia, de que próximamente este proyecto será reiniciado para felicidad del turismo de la provincia de Bahoruco. Sabemos que será el primer proyecto de esta gestión, pero que no será el único ni el último. En tanto que por su lado, el senador Iván Silva solicitó la intervención del gobierno para reubicar familias que viven en las riberas del río Dulce, ya que afecta la actividad turística en la provincia La Romana. Nosotros, en la tarde de hoy, honorable presidente, le estamos pidiendo al INVI, al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Medio Ambiente intervenir esta área donde viven miles de personas en una situación bastante compleja. Tenemos que intervenir este lugar. Nosotros en la campaña hicimos una promesa junto a nuestro presidente Luis Abinader Corona de que esta área de la provincia de La Romana debe ser intervenida lo más pronto posible. Actas históricas del Senado. Sesión del día 22 de septiembre de 1924. Para esta ocasión, las ciudades de Santiago y Puerto Plata carecían de los servicios de agua y luz, debido a la controversia que tenían sus ayuntamientos con la Compañía Anónima de Agua, Luz y Fuerza Motriz, que había suspendido estos servicios. Es así que el Senado de la República, en sesión celebrada el 22 de septiembre de 1924, autoriza al Poder Ejecutivo la compra de esta compañía, ya que la salud de los habitantes de estas comunidades se había perjudicado notablemente. Resuelve artículo único. Autoriza al Poder Ejecutivo a comprar la empresa Agua, Luz y Motriz de Santiago y Puerto Plata por la suma de 400 mil pesos pagaderos, así: 100 mil pesos de contado y 300 mil pesos a los 2 años efectuado el primer pago. Fundación de la Trinitaria. Un grupo de 9 jóvenes dominicanos inspirados en los principios de la libertad
se encontraron en la calle Arzobispo Meriño, teniendo como refugio la casa de Chepita Pérez de la Paz, y es ahí donde nace la Sociedad Secreta La Trinitaria y el inicio de nuestra independencia. Y al cumplirse este 16 de julio 171 años de su fundación, el Senado de la República rinde tributo a los trinitarios, arquitectos de la dominicanidad. En el Senado de la República Dominicana, día a día, hombres y mujeres trabajan arduamente para representarte, actuando permanentemente de manera incluyente y participativa, cumpliendo con la aspiración ciudadana, con la sociedad dominicana y sus provincias. Un nuevo Senado está a la vista de todas y todos, con el firme objetivo de devolver la confianza y la institucionalidad, legislando, fiscalizando, representando. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Y bien, amables televidentes, así despedimos nuestra edición de hoy del Senado a la Vista. A ustedes las gracias por haberlo compartido con nosotros. Les esperamos en una próxima entrega. Esmirna Burgos estuvo con ustedes. Hasta entonces.